Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero hacer un vídeo bastante personal, bastante duro, para mí por lo menos lo fue en su momento esta experiencia, y que además es un vídeo que os va a hacer entender cómo ha sido mi proceso a la hora de ir lanzando todo lo que fue el proyecto de Paper Monsters hasta el final, que es lo que, bueno, lo que se conoce ahora como Paper Monsters y demás. Muy por encima en realidad, ¿vale? Porque esto va a estar más centrado en un tema más personal. Pero bueno, vais a ver que el proyecto podría fácilmente no haber salido adelante. Así que creo que va a ser interesante. Todo comienza con una de las épocas más jodidas de mi vida. No la más jodida, probablemente la segunda o tercera más jodida de mi vida. Pero que en realidad quedaban resquicios de la primera época, ¿vale? La primera época más jodida de mi vida es cuando murió mi padre hace unos años, de una forma totalmente repentina y con un montón de consecuencias derivadas de eso. Y bueno, esto lo cuento porque eso fue hace, no sé si 6 años, y la experiencia que os voy a contar ahora fue hace 4, es decir, 2 años más tarde. Uf, no lo voy a complicar tanto, ¿vale? Murió mi padre y 2 años después es la época en la que sucedió esto que os quiero contar, ¿vale? Nada, yo justo en esa época había conocido a una chica, tuve una especie de relación, por llamarlo de alguna forma, y resultó ser una relación súper chunga. La chica acabó siendo súper tóxica y acabó todo radicalmente mal. O sea, todo lo que te puedas imaginar chungo a nivel tóxico sucedió ahí. Pero eso fue simplemente una cosa, ¿vale? Para que os hagáis una idea a nivel emocional de cómo estaba yo más o menos ya de base. El segundo suceso que hubo fue que yo me independicé. Hasta ese momento estuve viviendo en casa de mi madre, con mis hermanas y demás. Y decidí, puesto que tenía algo de pasta en el banco, gracias a la herencia que me dejó mi padre, decidí independizarme y tratar de comenzar mi vida de forma independiente y sacar adelante algunos de mis proyectos personales. Entre ellos estaba el tema del canal de YouTube, este mismo que estáis viendo, y el tema de Paper Monsters, que era una plataforma de cursos online sobre el tema del dibujo, que estaba básicamente creada para enseñar a la gente a aprender a dibujar, ¿vale? A mí, yo siempre me he quejado de que nunca me han enseñado demasiado bien, ni bien, a dibujar. Entonces, pues, traté de lanzar ese proyecto personal. Esto me llevó a encontrarme totalmente solo en un piso a las afueras de Madrid, totalmente alejado de cualquier comunicación con cualquier ser humano, muy lejos, lejos de mi familia, lejos de mis amigos, porque estábamos en la misma ciudad, pero yo estaba en un piso perdido, que el metro más cercano estaba a 15 minutos andando más o menos, y luego era otro transporte hasta el centro, más. O sea que al final se podía ir al centro, pero te tirabas una hora más o menos, ¿no? De entre idas y venidas. Así que empecé a aislarme, a dedicar muchísimo tiempo a proyectos, tanto a generar contenido para YouTube como grabar el primer curso que quise hacer para Paper Monsters, que en ese día no se llamaba Paper Monsters, se llamaba aprendeilustracion.com, que de hecho todavía debe existir el dominio, no lo sé. No, no lo sé. Y a comenzar con una labor de conexión con algunos artistas que querían hacer, que les pareció bien hacer y colaborar conmigo para el canal, hacer alguna entrevista y demás, seguir desarrollándome a nivel artístico mientras hacía tutoriales online y aprendía a dibujar y hacía mis cosas. Pero sobre todo estaba centrado en YouTube y en la web de aprender a dibujar, ¿vale? Esto me llevó a estar a lo mejor 3 o 4 meses aislado, completamente solo, en esos meses en los que los días eran cíclicos y todo sucedía de manera continua. O sea, lo que hacía era levantarme, trabajar, desayunar, trabajar, comer, trabajar, cenar, trabajar. Y estaba hecho empanadísimo ya. Esos días era como un bucle continuo. Menos mal que por lo menos hacía algo de ejercicio.
Pero bueno, el caso que llegó un día, un momento en esos bucles en los que dije, vale, necesito salir de casa, necesito contacto humano, necesito relacionarme. Entonces, lo que hice fue empezar a irme a trabajar a un centro comercial que había por ahí cerca, a unos 10 minutos andando y 2 minutos en coche, que por suerte conseguí que me dejase mi madre un coche de vez en cuando para estar ahí, para tenerlo ahí. Y me iba a trabajar ahí a mitad de una cafetería, en mitad de ninguna parte, y me iba yo con el portátil, estaba trabajando tal hasta que me cansaba y me volvía otra vez a casa y en bucle otra vez. Ir a trabajar a un sitio donde había cuatro gatos, porque era un centro comercial de cuatro gatos, y volver a casa y trabajar y trabajar y trabajar. Y eso por lo menos me dio un respiro, pero todavía notaba esa necesidad de conectar con más gente y es que me estaba aislado, porque claro, estaba rodeado de ahí, rodeado en ese centro comercial de algunas personas, pero no hablaba con ellas, estaba lo más que hablaba era con los camareros. Y mira que yo no soy de mucho hablar, pero en ese momento tenía ganas de hablar, eso no me ha pasado en la vida. Y retomé viejas amistades, que bueno, siempre habían estado ahí de los años de la universidad y así. Y empecé a quedar con mi amiga Paula, que era una amiga de la uni, de toda mi estancia en Bellas Artes, que vivía relativamente cerca. Y entonces dije, oye, pues ¿por qué no nos vemos, cenamos, lo que sea, nos contamos la vida y tal? Y me ayudó un montón que empecé a quedar con ella, pues yo qué sé, una vez a la semana para ir a cenar por ahí, o una vez cada 2 semanas y así. Y tener ese contacto humano de poder charlar con alguien, contarme mi vida, que me contase la suya y todas estas cosas. Y hablar sobre nuestros proyectos, nuestras ideas y tal. Y eso me fue salvando un poco. Durante todo este tiempo, todo lo de los cursos online y todo esto, yo fui creando el primer curso y traté de hacer un primer lanzamiento de ese curso que fue un completo fracaso. Se vendieron 3 cursos como mucho. Y claro, a 20 euros el curso, pues 60 euros, fue como, vaya. Qué mal, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Por qué no funciona? ¿Será que la gente no quiere esto? ¿Será que tal? ¿Será que cual? Y yo ya hablan de, me estoy quedando sin pasta, ¿qué voy a hacer? Un jaleo muy grande. O sea, en resumen, de todo esto lo que quiero decir es que era una época de desmotivación, de repente no salían las cosas, no tenía nadie con quien compartirlo, con quien hablar, nadie que estuviese un poco en mi rollo. Nadie que estuviese recorriendo un camino similar y era como súper desesperante, frustrante, al final acabas estando apático después de estar tanto a tu rollo y creo que no es una cosa que simplemente suceda cuando te aíslas tú en un piso y te pones a currar en tus cosas, sino que también seguramente es una cosa que sucede cuando tú trabajas, yo qué sé, en casa con tus padres o lo que sea, pero eres el único que entiende lo que estás haciendo. Que tú le dices a tus padres, estoy haciendo un curso para no sé qué y haciendo vídeos en YouTube y te dicen, pero ¿qué haces? O sea, deja de perder el tiempo, deja de hacer el tonto, déjate, búscate un trabajo, ponte a estudiar, ponte tal. O dices, no, porque he descubierto esto que es la leche tal, que déjate de historias, estudia derecho, haz no sé qué, ¿no? O sea, me refiero a gente que no te entiende alrededor, al final te sientes un poco igual. Y en esa época fue cuando me fui dando bastante cuenta de todo esto y decidí ir ampliando un poco mi red de networking. Surgió durante esa época la colaboración con la Art Gang, que son un montón de youtubers de dibujo españoles. Y bueno, hicimos algunas cosas muy chulas ahí en esa época. Hice algunos amiguillos del grupo y tal, que son súper majetes y que me llevo con ellos todavía a día de hoy, por supuesto. Y surgió la historia de que, claro, yo iba una vez al mes, se hacían los Beer Workings, que eran unas quedadas de ilustradores que se hacían en una zona en Madrid y tal, y yo no iba mucho porque estaba muy lejos, pero por una cosa o por otra empecé a hablar por YouTube con Arganza, que estaba también con su propio canal de dibujo y tal, y me etiquetó para un challenge, hicimos ahí tal y cual, hablamos y le comenté de, ah, eres de Madrid, ah, pues voy a ir al Beer Working, ¿lo conoces? Sí, claro, tal. Y resulta que él también iba a ir y coincidimos. Y ahí fue cuando conocí a Arganza. Le estuvimos hablando de mil mierdas ahí. Y le comenté la idea del tema de la formación online, cursos online de dibujo, todo eso. Él me comentó que había tenido también ciertas ideas de montar una academia y otras cosas, academia presencial. Le comenté todo lo que yo estaba haciendo y a partir de ahí fue surgiendo
esa sinergia, esas ideas, y surgió la idea de, después de quedar un par de veces, hacer algunas colaboraciones así en directo en YouTube y tal, y charlar, la idea de hacer Paper Monsters. Y después de eso, 4 meses después, Paper Monsters aparecería y saldría a la luz. La verdad que desde que empecé a hablar con Arganza y a contarle mi proyecto, que él me diese ese feedback, que le pareciese súper guay, porque dijo, eso tiene futuro, yo creo que tienes razón, que es posible que funcione, que tal, que cual. Empezamos a hacer brainstorming de ideas, yo le daba una idea, él me decía si sí, si no, él me contaba los suyos y tal. Había motivación, había ganas, había un proyecto que hacer, ¿no? Y lo mismo con ideas para mi canal que yo le podía comentar y él para su canal que me las comentaba y nos dábamos feedback y esas cosas. Y la verdad que un poco a partir de ahí fue cuando esa especie de nube un poco gris en la que yo incluso me había planteado dejar de hacer esto de la formación online porque no lo veía con mucho sentido porque no funcionaba, no había ventas, no entendía qué pasaba, ¿no? Fue como ese último pequeño empujón de decir que sí, venga, que esto sí, que esto puede ser. Y fue como que empezó a desvanecerse esa nube gris y empezó a haber un poco de luz y empezó todo a rodar. Y fue como, vale, pues esto, hacemos esto y tal, venga, nada, pero es que esto lleva tiempo, hay que hacerlo con calma, hay que trabajarlo, hay que potenciarlo, hay que ver que sí, que no. Y fue como un poco ese rayo de sol, ¿no? Que al final hizo que Paper Monsters arrancase, arrancó flojito también, empezó a costar mucho que la gente comprase cursos online y entendiese la formación online. Pero hubo ese rayo de luz que empezó a surgir y que es lo que ha hecho que a día de hoy Paper Monsters exista y que los proyectos que a día de hoy ya son proyectos consolidados que estoy haciendo, el canal de YouTube y Paper Monsters, entre otras cosas, pues hayan visto la luz, hayan seguido y estén hoy donde estén y estén dentro de 10 años donde estarán dentro de 10 años, ¿no? Así que creo que es súper importante el tema de conocer a gente que está en tu mismo camino, creo que es súper importante conocer, estar rodeado de gente con ganas, si tú eres una persona con ambición y demás. Y por eso os he contado toda esta experiencia, entre otras cosas. Primero, porque creo que es interesante que muchos de vosotros seguramente estéis en una situación similar. Y segundo, por otro proyecto que estoy llevando a cabo en colaboración con Koana, que consiste básicamente en esto, en que todos los que estamos en tema emprendimiento o freelance, artistas freelance y demás, solemos trabajar de manera muy solitaria. Estamos encerrados, poca gente nos entiende a nuestro alrededor, estamos aislados y es difícil generar una comunidad consistente de gente que piensa como nosotros y demás. Entonces, el proyecto del que os quiero hablar se llama Granitos de Arena. Es un proyecto que, como digo, formó una pequeña parte de él y que consiste básicamente en una comunidad de emprendedores, de gente con ganas de hacer cosas, de hacer que sucedan cosas y con ganas de conocer a gente como ellos. Es una comunidad centrada en la parte personal, ¿vale? En esto que os he contado, del tema de networking, pero sobre todo para poder superar el síndrome del impostor, las inseguridades personales, todas estas cosas. Y tiene tres grandes bases esta comunidad, que una es un canal de Discord, donde se puede hablar, donde está la comunidad, digamos, en donde se puede hablar. Hay diferentes hilos, hay recursos, hay mogollón de cosas dentro del canal de Discord. Hay una intranet con contenido curado, es decir, en Internet hay de todo. Pero en esa intranet, entre muchas cosas, hay contenido depurado, contenido que ha sido seleccionado y resumido para que no te quite tiempo de estar buscando a 15.000 vídeos y demás, sino que es contenido resumido para que tú puedas verlo y si quieres indagar, hay un link para que puedas ver el vídeo completo o lo que sea, ¿vale? Contenido curado, que se llama. Y luego está la sala de trabajo o la zona de networking, que son salas virtuales donde tú te conectas con tu cámara y puedes estar con el resto de la gente de la comunidad. Hay una sala de trabajo donde estamos con el micro cerrado y tú pues trabajas en tus cosas y mientras tanto estás ahí con otra gente que está trabajando en paralelo para que tú puedas sentirte acompañado y estés vigilando ahí que tus compis están trabajando y demás. Hay una sala que es la cafetería, que es para charlar de lo que sea, otra sala que es para hacer entrevistas y demás, y otra sala que va a ser para hacer talleres, porque
cada 2 semanas, creo que es, va a haber talleres sobre diferentes materias, talleres prácticos, en los que se pueda trabajar en diferentes aspectos a nivel personal, a nivel emprendedor y todas estas cosas. Y entonces, nada, básicamente eso. La idea del proyecto es generar una comunidad de gente súper top. Hay 250 plazas, eso es importante. Y las primeras 50 plazas van a costar 10 euros al mes, que está tirado, ¿vale? O sea que son 4 cañas o 4 cafés. 10 euros al mes, las primeras 50, y luego progresivamente las siguientes 100 van a ser 15 euros y las últimas 100 van a ser 20 euros. ¿Por qué está hecho así? ¿Y por qué hay un límite máximo de plazas? Pues evidentemente, bueno, primero es progresivo porque los primeros 50 van a tener menos contenido, la comunidad está creciendo y en un principio va a haber menos gente, va a haber menos contenido y tiene que ir llenándose, con lo cual queremos que la gente tenga acceso fácil, que confíe en lo que hay dentro y que no arriesgue mucho, que son 10 euros, vaya. Y luego progresivamente va aumentando porque va a haber más contenido, más gente y más valor dentro, y al final pues creo que incluso los de 20 euros al mes es un precio insignificante comparado con lo que te puede aportar esta comunidad. Y son 250 plazas precisamente por eso, por el tema de la comunidad, ¿vale? Para que no haya exceso de gente. Cuando hay más de 250 personas, es una locura eso, ¿vale? O sea, no puedes conocer a todo el mundo. Con 250 personas puedes conocer, o por lo menos te pueden sonar todas las personas que hay, y puedes... no es como que de repente ves a un random por ahí que llega y quién era este y este otro quién es tal, sino que se puede manejar la situación y se puede hacer una comunidad real. Entonces está hecho así. Y esto es porque Koana tuvo hace unos cuantos años una comunidad con 6.000 no sé cuántas personas, y claro, eso era imposible, conocer a todos los miembros. Entonces ella, su objetivo principal es ese, generar una comunidad real, y por eso ha puesto un número de plazas limitado, y por eso esto es así. Y nada, poco más, eso, tendréis los links abajo, en la descripción. Pasaros a echar un ojillo, pasaros a ver de qué va el asunto, y sobre todo eso, si estáis emprendiendo, si queréis ser freelance y demás, es para vosotros. El resto de gente de este canal que está aprendiendo a dibujar o que está estudiando y tal, si quiere empezar un poco a moverse con sus propios proyectos y demás, sí que puede ser muy interesante que os paséis por allí, pero si no, pues seguramente no, ¿vale? Queremos gente que esté realmente en este camino, que sea que quiera hacer cosas grandes, que quiera crecer todos unidos y esas cosas. Ah, y por cierto, va a haber una vez al mes un proyecto social dentro de la comunidad, ¿vale? Que eso creo que es una parte muy importante, para Koana es súper, súper importante, y yo creo que está guay, ¿vale? Se verá cada mes qué proyecto social se puede desarrollar para ayudar a gente, ¿vale? La comunidad ha surgido como una forma de ayudar a la comunidad de emprendedores y freelance que están lanzando sus proyectos y tal, pero también no solamente quiere quedarse ahí, sino que quiere ayudar al mayor número de personas posibles. Por eso esto de los proyectos sociales. Y nada, lo dicho, que no voy a enrollarme más porque hay 100.000 cosas más. Podéis verlo en la web, que vais a tener el link en la descripción. Y ya está, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado conocer un poquito más de mi experiencia y que nos veamos en granitos de arena. Nada, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.